historias y testimonios. Muy bien, vamos a la parte final de historias y testimonios con nuestro invitado Carlos Enrique Corredor Saavedra, habitante de la ciudad de Leticia, mucho tiempo viviendo en el Putumayo, en Mocoa, y aquí en Fusagasugá, integrado con las comunidades, con el tema de la docencia, la alta gerencia. Me gusta eso de la especialización en alta gerencia. ¿Cierto? Es interesante, sí. Sin lugar a dudas. Bueno, voy a volver al tema de la música. ¿Has grabado alguna de esas canciones o solo...? No, esto se ha dado como a nivel aficionado, ¿no? Sí, hay algunos amigos, especialmente tríos, que cantan mis canciones, les ha gustado mucho la letra, sí. Especialmente Mujer, ¿no? Es un tema bastante bonito, bastante interesante. ¿Nos puedes cantar un pedacito de esa Mujer? Bueno, pero con esta ronquera que tengo, pero es más o menos, dice... Un pedacito. Es la mujer la más dulce inspiración, lo más sublime de todo lo ideal. Que la belleza es ternura, es pasión, inspiración divina del Creador. Ah, bueno, eso hay que pensar en algún momento en grabar esas canciones. Es que son los títulos ahí, sí. Atraen. La música, los poemas, pintura al óleo. Pintura al óleo. También pinto. También dice, pintas. Sí. ¿Qué pintas? Más que todo paisajes. A ver, me he especializado un poco, en paisajes selváticos, del oro, especialmente guacamayos. Inclusive aquí ya estoy terminando el cuarto. Uh-huh. El cuarto cuadro de... Son unos papagayos grandes, bonitos. Inclusive yo vendí unos cuadros en Estados Unidos, ¿sí? En California, vendí como 3 cuadros. Por allá también estuviste. Sí, yo estuve. Volviendo al tema de la música, tú interpretas el acordeón y la guitarra. Sí, el acordeón. Me parece el acordeón un instrumento como difícil. Pues a ver, cuando hay esa tendencia, esa vocación, no es tan difícil. Inclusive la clase que yo recibí fue de media hora. El resto fue con cartillas y ensayando. Y sí, en 6 meses ya más o menos estábamos dando serenatas. ¿Ah, sí? Ah, bueno. No, mentira. Pero sí, hicimos un grupo de amigos en Mocoa. Y ciertamente que nos servía mucho para la diversión, para la sana diversión, porque pues nunca, ¿no? Y lo mismo la guitarra también. Bueno, la guitarra sí alcancé a estar unos meses en una academia en Bogotá. Uh-huh. Como unos 6 meses. Y el resto pues ya es cuestión de ejercicio, porque esto hay que practicar bastante, ¿no? Sí. Sí, bastante. Carlos Enrique, ¿con qué sueñas? Bueno, yo sueño con una comunidad empoderada. Mira, yo le he dedicado mucho tiempo a esto. Te cuento que bastante insistente. Una comunidad que se sepa defender, que tenga lo básico, lo suficiente para entender de que Colombia es un país de oportunidades, de entender que hay una gran cantidad de ofertas del gobierno nacional a través de sus instituciones, que sepa hacer un plan de desarrollo comunitario que les permita lograr sus propósitos, sus proyectos. Yo sueño con una comunidad. Es más, en un oficio que le envié esta mañana al señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, muy respetuosamente, yo le propongo, le sugiero, que dentro de todo su equipo que tenga, que se empiece a empoderar, no a las personas adultas de la Junta de Acción Comunal, sino que el empoderamiento empiece por las mismas instituciones educativas, desde la misma primaria, para que ese bachiller, inclusive los mismos profesionales, cuando terminen, ya sepan por dónde dirigir sus acciones, ¿cierto? De construir su futuro promisorio a partir de esas enseñanzas que le dieron desde la escuela, porque poco o nada sacamos con empoderar ya a señores ya de 60, 70 años, cuando pues van es porque realmente muchos de ellos, no todos, porque no, pero muchos de ellos ya porque realmente no tienen más que hacer. O muchos piensan que a través de la Junta de Acción Comunal van a lograr de pronto algún trabajo. No digo de todos, porque hay gente también muy dedicada, muy entregada, muy comprometida, porque en esto de la Junta de Acción Comunal tiene que haber un compromiso serio con la comunidad. ¿Cierto? Uh-huh.
Y así lo debe entender la misma comunidad, que a veces deja en manos de los comunales que lo resuelvan todo. Y los comunales pueden tener toda la intención, pero pienso que esta herramienta de estrategias para el empoderamiento comunitario va a hacer que se vuelvan fáciles muchas cosas y que trabajando en equipo se van a entregar también muy buenos resultados para la misma comunidad, porque a veces, que es algo que hemos venido manejando nosotros acá a través de FUSATE, estamos esperando que los demás nos resuelvan todo, cuando es cierto. Al interior de las comunidades se podrían fortalecer muchos procesos. Entonces pienso que estos conocimientos dentro de esa especialización de alta gerencia, como administrador público, con todos estos cargos que has tenido, por donde has pasado, han formado en ti a un hombre empoderado que hoy quiere hacer lo propio con sus comunales. Es cierto, Lizeth. Mira, esta es una tarea bastante ardua, ¿no? Porque no todas las comunidades responden a los llamados, muchas veces ni rogándoles, ni regalándoles la conferencia. Entonces, pero bueno, de todas maneras queda como la satisfacción del deber cumplido. Lógicamente que también hay grupos pequeños muy agradecidos y pues a mí me da mucho gusto de apoyarlos en tantas labores, en tantos trabajos, en tantos oficios que toca hacer, inclusive de orientarlos. Muchas veces yo les hago la totalidad del trabajo sin cobrar un peso. Gran parte de todas estas gestiones y acciones yo no cobro, la excepción lógicamente de las capacitaciones que me paga de pronto, o me pagaba la ESAT, o las compañías petroleras. Eso es otro tema, ¿no? Es otro tema, sí. Sí, eso es otro tema, que entre otras estuviste como consultor de comunidades de la compañía petrolera Petrominales Colombia TV, ¿cierto? Es correcto, sí. Yo fui a una capacitación a Los Llanos por 3 meses, y la capacitación era a 2 alcaldías, es decir, a todo el equipo de los alcaldes de Barranca Opía, especialmente Meta y Villanueva Casanare. Pero gustó tanto la capacitación que me siguieron contratando con otros municipios y prácticamente me recorrí casi todos los 2 departamentos de Meta y Casanare durante 3 años. Esos 3 meses se me alargaron a 3 años. Se convirtieron a 3 años. Bueno, sí. Una grata experiencia. Sí, bastante. Carlos Enrique, estamos muy complacidos de tenerte aquí. Finalmente, ¿qué mensaje le dejas tú a la comunidad fusagasugueña en torno a esta experiencia? Bueno, el mensaje que le dejo yo a todos los líderes sociales es que tengan en mí y vean en mí a un apoyador, a un asesor. En el momento que ustedes tengan alguna duda, que ustedes quieran una charla, con mucho gusto. Mi número celular es 320-343-0331. O mejor, me pueden escribir a mi correo, que es carcorredor@hotmail.com. carcorredor@hotmail.com. Bueno, ustedes me envían su inquietud, yo con mucho gusto, lógicamente, dentro de mis conocimientos, lo que yo pueda apoyarlos, con muchísimo gusto, cuenten con eso. Si ustedes necesitan una conferencia, una charla, inclusive un seminario, taller, perfectamente, yo no les voy a cobrar un solo peso. Y como le gusta a la gente, gratis. Carlos gratis. Enrique, muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes, también. Aprendimos, recuerden, estrategias para el empoderamiento comunitario y que desde el interior de nuestras comunidades podamos hacer un trabajo en equipo para beneficio de todos. Muchísimas gracias por su compañía. Hasta pronto.